Silbatazo y a jugar. Se está rodando la pelota sobre la gramilla española. Tenemos acciones. Bueno, protagonismo que en realidad, Franco, será, al menos eso indica la teoría, será propiedad de Girona. Sí, siempre el rumbo no ha cambiado. Viene Dovic, viene aguantando de espaldas Dovic, de buena performance. ¿Qué dijo Cholo? Cholo dijo que los puestos de clasificación a UEFA Champions League estarán complicados. ¿Sabes por qué? Retrocediendo González, Montes, manejando el Ximiano. Salida limpia, aplausos. Deje espacios. Lo explica, lo cuenta, lo analiza Juan Pablo Francia. Va saliendo Almería, largo pelotazo. Para que entre en juego Leo Valdés. Habitualmente rompen con nuestros pronósticos. 0-0 la historia. Va saliendo Montes. El mexicano la pone el hombre del seleccionado. Y en otra hora. Aquí intrépido Rivas. Ha tocado mucho la pelota. Montes de nuevo. Levanta para Batistao. La esquina más importante la que ha tenido Casanía sacándola al tiro de aquí en aquel tiro de Rivas. No hubo más. Por Leo Batistao la va reventando el argentino. Por Copa del Rey contra Talavera 2-0. Esta temporada es Miguel por abajo. Viene buscando Valery. Quería Valery, no pudo. Ese justo marcando. Como Sigankov. Otro de los buenos baluartes. Fuera. Pasa para Miguel. Centro para Dovic. Terminó. Estaría ganando esta batalla. Pero esto es fútbol. Y 0-0 está la historia. La pelota larga para Leo Batistao. Se viene Batistao. Buscando Girona. Viene el centro. Atención para Dovic. Cerrando el campeonato. Girona sin lugar a dudas. Uno mirando todas las ligas más importantes que tenemos la chance en comparación con Girona, que se preparó para otra historia. Pero digo, le ha costado en algunos partidos y sin embargo se las ha arreglado para Edgar González. Así que va quedando corto. 0-0 de Almería, Girona. Lo disfrutamos por la pantalla de ESPN. Falta en la mitad de la cancha, infracción. Contra Pablo Torre, tiro libre para Roberto Tone jugando atrás. Edgar González va limpiando para César Montes. Más atrás para su ucraniano. Enganche, le pega, enganche, le pega. Viene Dovic. Le cerraron bien el camino en el retroceso. Dovic en la decisión, en la puntada final de aquel contragolpe que... Dovic por adentro. Filtran para Solís. Rebotó mal Solís. Se apuró Solís. Vino. Tres. Se trepa Batistao. Viene para Montes. Ganó de cabeza Montes. Gazzaniga arriba. Sacando atrás Juanpe. Levanta Juanpe. Divide la pelota. Hacia la cabeza de Montes. Otro rebote más. Blin. Le puede pegar Blin. Le pegó Blin. Sobre la marca segura. El mexicano Monte. Terreno adversario, Girona. Y posiciona a todos sus futbolistas de campo. Espera Iván Martín para adentro. Se muestra Estuani. Viene el centro de Sabiño. Rebote nuevo. Se viene Sabiño. Pasó Sabiño. Sigankov. Lo tiene Sigankov. Falta, le cortó. Y el ataque a Sigankov. Tiro libre para Girona. Y parecía reclamar eso mismo Sabiño más que la infracción, ¿no? La continuidad. Y que pueda jugar en Girona. Recordemos 18 años. Pega Robertón, el rebote en el camino. Rivas le pegó la plata que queda boyando. Y la termina sacando como puede Arnau. Será tiro de esquina. Increíble la posibilidad. Que... Es el equipo que está arriba. Es que, Franco, este partido puede ser un punto de inflexión en la temporada para Almería. Porque lo señalamos, todavía no conoció la victoria. Si hoy suma...